Si tienes un teléfono Xiaomi y no recibes la actualización de MIUI y otros con el mismo modelo de teléfono ya le han llegado, en este vídeo vamos a ver cómo forzar la actualización y cómo descargar e instalarla directamente al teléfono sin usar un PC. Para empezar, si ya hemos probado lo típico de darle al botón Buscar actualización y no aparece, vamos a los tres puntos de la derecha y activamos la casilla Recibir actualización antes, que nos va a dar prioridad sobre otros usuarios a la hora de recibir la actualización. Pero vamos, que tampoco es 100% infalible y es probable que no consigamos nada. Lo siguiente que haremos es pulsar sobre el número de la versión de MIUI, el 12 en este caso, hasta que aparezca una notificación que dice que se han activado las actualizaciones adicionales. De esta forma tenemos la posibilidad de seleccionar un archivo que nos hayamos descargado previamente. Para saber qué archivo necesitamos descargar, vamos a los ajustes y aquí en versión de MIUI vemos que tengo la versión 12.08, que pone global estable, y en estas cuatro letras, sobre todo esta que pone EU, que significa que es la global europea. Después tenemos, por ejemplo, esta letra Q, que significa que es Android 10. Si pone R, significa que es Android 11. En Google he puesto firmware Xiaomi y en el segundo resultado aparece la web de mi.com, que es la web de Xiaomi. Y en la lista de teléfonos aparece el Poco X3 NFC, que es este teléfono. Y hay un error, y es que la propia web oficial pone que es MIUI 11, pero aquí pone V12, que es MIUI versión 12. Bueno, dejando a un lado ese error, vemos que hay varias versiones. Esta es la global, que pone Mi. Y luego hay otras dependiendo de la zona geográfica, como India o Rusia. Y abajo está la versión europea global estable, que también se llama EEA. Y esta es la versión 12.08. Es decir, que desde la web oficial solo podré descargar la versión que ya tengo instalada. Podemos probar suerte desde otra web, y digo probar suerte porque es posible que no podamos actualizar. Así que vuelvo a Google y en el primer resultado me aparece una web con un montón de publicidad, pero podemos encontrar versiones más recientes que en la web oficial. Aquí seleccionamos ROM y Latest, últimas, y busco en mi caso por el nombre de Poco X3. Y para ver mejor todos los resultados, lo voy a poner en horizontal y aquí hay que tener más cuidado y tenemos que saber bien qué buscamos, y lo que necesitamos es la versión Recovery, porque la versión Fastboot es para instalar a través de un PC, a través del programa Mi Flash. Aquí tengo esta versión que aparece como EEA, que es la global europea, es Android 11, pone la letra R y en versión estable beta. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que es una versión que no está aún pulida, que puede tener fallos. Y también significa que tu teléfono va a poner algunas pegas a la hora de actualizarse. De todas formas, voy a descargar esta versión beta estable al teléfono directamente. Hasta hace poco debíamos poner la ROM en una carpeta llamada Download ROM, que debíamos crear nosotros, o ponerla en la raíz de almacenamiento con el nombre update.zip. Actualmente el teléfono permite actualizar seleccionando directamente el archivo. El problema es que al ser una estable beta de Xiaomi, no nos permite actualizar si no estamos inscritos en el programa Beta Tester. Dejaré un enlace a la web para inscribirnos en el programa, en el que tendremos que iniciar sesión en nuestra cuenta Mi, introducimos el identificador, que es una serie de números que está en los ajustes de la cuenta Mi, pero debemos tener en cuenta que no siempre está abierto el plazo de inscripción. Y en el caso que esté abierto, puede que nuestro teléfono no esté en la lista de dispositivos con el programa de prueba. Así que en el caso de las estables beta, es un poco cuestión de suerte el poder actualizar desde el propio teléfono. Bueno, espero que haya servido este vídeo. Si es así, pulsa like y nos vemos en un próximo vídeo.